En la temporada 2022, muchos de los entrenadores que estuvieron a cargo de equipos de la división profesional hoy aguardan por un nuevo proyecto, mientras otros ya arrancaron, como es el caso particular de Francisco Argüello, que dirigió a Aurora y Universitario de Sucre el año pasado, y hoy a sus 42 años volverá a jugar el fútbol en su país, en el Deportivo Recoleta, o el caso de Marcelo Robledo, que fue oficializado como nuevo estratega del Macará de la Segunda División de Ecuador. Otros extranjeros que dejaron su huella como Antonio Carlos Agua en Bolívar, único campeón del 2022, Claudio Biagio en The Strongest, que terminó como líder hasta la conclusión del torneo clausura, y Flavio Robato, que hizo historia al clasificar a Nacional Potosí a la Copa Libertadores por primera vez. Rodrigo Venegas, Sebastián Núñez y Néstor Clausen también dirigieron a diferentes equipos a lo largo del año. En cuanto a los nacionales, el técnico más ganador del fútbol boliviano, Eduardo Villegas, sigue a la espera de un nuevo desafío y a pesar de ser sondeado aún no arregló con ningún club. Humberto Viviani hoy sigue sin equipo tras cerrar un gran 2022 con Palmaflor, como también Álvaro Peña, Víctor Hugo Antelo y Julio César Valdivieso, que esperan nuevamente una oportunidad para volver al ruedo. Tigo Sports.